Estimados contertulios, bienvenidos nuevamente a un review en el canal de Gamebu. Y lo que habrán notado, tenemos este hermoso playmat nuevo con tintes brillantes, hermoso, cortesía de Nova Sonic Mods. Pronto van a poder conocer su trabajo a través de nuestras plataformas. Y también tenemos a nuestros partners que nos acompañaron este 2020, Sitch, Metapix y Dirk. Busquen sus redes sociales, ahí van a poder encontrar información sobre cada uno. Sitch es nuestro amigo que nos envió este pack de libros, que es From 243, Historia Monstruosa de Chile y Venganza, que ya se viene el review. Hoy vamos a hablar de Historia Monstruosa de Chile, escrito por Don Francisco Ortega, que es el mismo autor de Logia. Aquí, en esta historia ficticia y de hecho ambientada en un principio en Concepción, se descubre que hay unas misteriosas criaturas, tampoco quiero hacer spoiler, que en una isla cercana a Concepción, una isla que se está usando como prisión para los comunistas, están sucediendo cosas raras, por lo que envían un pelotón a investigar. Y de ahí se va desentrañando una serie de cosas. La verdad, nadie sabe bien qué tipo de criaturas son. Algunos le dicen vampiros, pero tienen características quizás que no popularmente no se le atribuyen a los vampiros. ¿Y qué puedo decir de este libro? En primera instancia me gustó mucho, es corto, está en el formato vintage pulp, que son libros prácticamente de bolsillo. Es el sello que tiene Sitch para historias más maduras y con un contenido quizás que es para 16 o más. Está bien hilado, quizá en un principio puede ser un poquitito aburrido, pero son las primeras páginas, estoy hablando de las primeras 10 páginas. Nada, porque llega un momento en que estalla la historia, sucede algo, se dan a conocer estos monstruos y ahí no para hasta el final. Hay acción, hay terror, tiene intriga de por medio, están envueltos hasta los altos mandos. Un poquito de magia también, entre medio. La verdad, yo quedé con gusto a poco. No sé si pensará Francisco Ortega sacar la segunda parte. No tengo idea si esto es un aperitivo de lo que viene. Pero quedé con gusto a poco. De hecho, el libro empieza con un terror enfocado en estos monstruos y termina señalando al ser humano en sí como un monstruo que también tiene la capacidad de hacer mal. No lo recomiendo para nada, para nada, para nada, para nada, para menores de 15 años. De hecho, para arriba, entre los 15 y 17, podría decir. Ojo que tengan un criterio más formado. Hay escenas explícitas, no solo de violencia, también con índole sexual. Entonces, tengan ojo con quien ve el libro. Pero también, si hay gente sensible en temas políticos, No se mete para casi nada en la política. Pero quizás hay gente muy sensible en este tipo de temas como la dictadura, mejor no se los recomiendo. Al terminar el libro, tenía la misma sensación del meme del gatito. Está potente, no tenía ninguna otra descripción para este libro. De verdad me llegó, me lo devoré en un día. Tiene 132 páginas. Como les dije, centrado en vampiros, con un poquito de magia, un poquito tinte político, ya que según el libro, en Chile estos monstruos llevan mucho tiempo y los hilos lo mueve la gente que tiene el poder. Tampoco quiero hacer spoilers, pero así lo indica el libro, el lore del libro. Francisco Ortega, qué decir de él, él es un autor con trayectoria. Logia es su libro más conocido. Ha sido publicado en Chile, en el extranjero. Y este libro, si te gusta la magia, si te gusta el terror, con un poquito de gore igual, este libro es para ti. Corre a Sitch a comprarlo inmediatamente. Recuerda que todos los libros de Sitch vienen en su Sitch Box, que viene con materiales amigables con el medio ambiente. En el video anterior nos sorprendimos
al ver que también trae semillas para plantar, estos papeles que tienen incrustados semillas dentro. Así que nada, 100% recomendado y ya se viene el review de Venganza. Por mientras le dejamos los links en redes sociales para que puedan adquirir estos libros. Háganse ustedes la opinión y disfruten la lectura, chiquillos. Así que nos vemos en el siguiente review.